¡Hola! ¡Soy yo! ¿Por qué se dirigen a la tercera? Parece que Hermann Schulz volvió a las andadas. ¡Joker! ¿No salió en libertad condicional? Sí. Bueno, supongo que no le importó. No te preocupes. Hermann es solo un hablador. Lo tendré de vuelta en Riker al final del día. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de criminales enmascarados y ahora voy a golpear a un maníaco que usa ondas de choque para robarle a la gente. ¿Qué vida tan normal tienes, Peter Parker? Imagino que no dejaste ningún equipo que fabricaste para tu amigo en el laboratorio. No me importa, pero si el comité de subvenciones viene otra vez... No se preocupe, Doc. Me aseguraré de no dejar nada ahí. Pero sé que mi amigo agradece su preocupación. Hay mucha gente que no lo quiere. Ese bufón de Jameson y su rebaño de escuchas. Vamos, la gente que hace cosas buenas por el mundo son los que no se dejan intimidar por matones como ellos, como nosotros. Bien dicho, Doc. Que esté bien. Atención unidades, persecución de vehículo en proceso. Procedan a Powering. Mejor los detengo antes de que alguien los suba a internet. ¡Lárgate! ¡No tienes derecho a detenernos! No puedo. Al menos no están mandando mensajes. Adiós. Eso fue. ¿Más bandidos? Esta pelea se hará viral. ¿Los seguros de auto ya ofrecen una cláusula contra telarañas? Una idea de millones de dólares a la espera de ocurrir. Hermann. ¿En serio? ¡Ríndete! ¡No podrás atraparme! Es lo que dijiste la última vez. No quiero hacerte daño. Solo me retrasarás. ¡Vaya! ¡Qué considerado! ¿Para qué es el dinero, Hermann? ¿Te importa? En realidad, no. Solo trato de entablar conversación. Terminó la charla. Pero esto podría ser más gratificante si nos conectáramos a un nivel emocional. Espera, lo olvidé. No tienes emociones. Vamos, Hermann. Al menos háblame para que sea interesante. ¿Hermann? ¿Qué? ¿Ahora solo respondes a Shocker? ¿Señor Shocker?
Ahora hablemos. Dije que me cansé de hablar. Anotado. Oye, Germán, ¿por qué robas de nuevo? ¿Sabes que la policía vigila todos tus movimientos? Digo, todos sabemos que eres un tipo especial, pero no pensé que fueras así de tonto. Debes estar desesperado, lo que significa que no estás robando para ti mismo. ¿Estás trabajando con alguien o para alguien? ¿Puedes decirme quién es ahora o hacerme sacártelo a golpes más tarde? ¡Tú eliges! ¡Rápido, rápido! ¿Qué, Germán? Tienes cero personalidad, pero tu traje es genial. ¿Podemos hablar sobre el diseño? Quizá luego. Buen trabajo, Spider-Man. ¿Averiguaste algo sobre su plan? Lo intenté, pero no habla mucho. Además, creo que me odia. Tienes ese efecto en mucha gente. Pero tú me quieres, ¿verdad, Yuri? Te tolero. Vaya, eso podría ser lo más bonito que me has dicho. Parece que tengo tiempo libre. Quizás sea un buen momento para ver esa máscara. Ah, es MJ. ¡Ah! Hola, MJ. Te levantaste tarde. Recién vi las noticias. Parece que tuviste una gran aventura con Shocker anoche. Ah, sí, estaba más agresivo de lo normal. Como sea, gracias de nuevo por la cena. ¿Cuánto te debo? ¿Qué tal un favor? ¿Aún tienes la máscara de la galería? Sí, justo iba de camino al centro Fist para preguntarle a Martin Lee sobre ella. ¿Martin Lee? ¿Por qué? Es licenciado en Historia del Arte. Si alguien conoce los orígenes de esa máscara, es él. Genial, solo manténme al tanto. Como dije, creo que hay una historia más grande aquí. Y planeo ser yo quien la publique. Ah, claro. Entonces, ¿puedo llamarte cuando sea? Sí, cuando sea, como sea. Así que ya estamos bien. ¡Genial! Ya casi es de día. El señor Lee llegará pronto. Me vendría bien un refrigerio. El señor Lee suele estar en su oficina a esta hora. Pero pide unas cintas nasales. Roncas como un hipopótamo. No me sorprende que sepas cómo suena.
Peter, ¿en qué puedo ayudarte? Lamento molestarlo, señor Lee. Tengo una amiga, Mary Jane, es periodista. Trabaja en una historia sobre importaciones de arte y encontró esta obra y quería la opinión de un experto y sé que usted tiene un título en... Y esta puede ser la primera vez que lo uso. Muéstrame qué tienes. Interesante. ¿Dónde lo encontró? No estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué es? Una réplica de una máscara de ópera china antigua. No he visto una en años. Este símbolo de aquí se traduce como demonio. ¿Demonio? Mi padre me leyó historias de fantasmas con esa máscara y símbolo cuando era joven. Era aterrador. Peter, escucha. Esa máscara podría estar conectada con gente peligrosa. Mejor que Mary Jane busque otra historia. ¿Cree que está en problemas? No lo sé. Pero ¿para qué arriesgarse?